Es una manera aparte para eso. Va a grabar un video. Que si ese muro se va a aplanar o se va a dejar así. Porque este que está aquí a medias, pues así se va a aplanar. Pero ese muro de aquí, ¿así se va a quedar o también se va a aplanar? Luego sería como está, ¿no? Ahí va a ir una barra. A ver, para que me escuche. Porque se escucha bien el audio. Ajá. ¿Eso de ahí qué es? ¿Esos Bueno, tabiques qué representan? estos tabiques están representando la estufa en medio y a los lados unas mesetitas. Aquí una meseta y aquí otra. Aquí como está este cuadro, va la estufa. Por cuadrito. ¿Ya? Ajá. Bueno, ¿eso qué es? Ah, una mesa y una estufa. ¿Ese ancho van a ocupar? Ese ancho van a ocupar. ¿Cuántos centímetros son de ancho? 50. 50 centímetros de ancho. Y de aquí hasta acá va a ir ¿De dónde a dónde? el fregadero. De De este paño. Ajá. Acá va a ir el fregadero. Aquí va a ir el refri. ¿Ya? Pegado al muro, ¿verdad? Bueno, sí. ¿Ya? Ajá. Y estos tabiques que se ven, va a ser una barrita como desayunador. Estos tabiques que se ven, va a ser una barrita. Desayunador. ¿Ya? Mamá quiere hacer un arco, ¿no? Aquí, bueno, sobre la barra, ¿no? Acá arriba se va a hacer un arco, dos arcos, uno y dos. Ajá. ¿Y dónde va a descansar el arco? Aquí en la esquina. Aquí se va a hacer un castillito, chiquito. Más o menos a esta altura. O a la altura donde ve, donde aquí se ve. Todo esto va a ser azulejo. Azulejo, y aquí ya la cagamos. Porque aquí también va a ir azulejo. Ahora. Dale, gor. Ahí nos hace. Pero es un hecho que nada más aquí. Y es que se va ese mueble hasta acá. Todo esto va a ir de azulejo. De azulejo. Bueno, todo esto va de azulejo. Por lo pronto. Ah, y aquí este. Aquí en este rincón va a ir la lavadora. La lavadora y el lavadero. Ahora, por dentro. Sí. La lavadora aquí y el lavadero acá. Parece que por eso está ahí, para pegarle la lavadora. Entonces dices que aquí va un muro, bueno, en este castillo de aquí va un muro. Bueno, yo puedo ir más acá, más en esta cara, más acá. Como para separar por completo como que el cuarto pero de la vaya de más a una altura. Ah. Pero desde el fondo va a ir un muro aquí. Hasta por aquí así, como arco mal de la base. Para que entres. Acá. Es más medio raro de lo del lavador adentro. Y pues ese muro, ¿no? Bueno, este también, si va aplanado o así se va a dejar. Ah, que si se va a dejar así aparente o va aplanado. Eso. Uh-huh.
Esto de acá. Se va a ir aplanado esto. Este muro es aplanado. Sí, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Y aquí va a ir entrar la luz, ¿verdad? Pues se va a quedar así. Aquí su pisito va a bajar un tubo. Así. Para el futuro baño de arriba, si quiere otro igual. Aquí se va a hacer un registro para que desagüe tanto lo de arriba como lo de abajo. ¿Cuánto mide esto? Mide como 1.50. 1.30. 1.30. 1.30 por 70. 1.30 por 70. No quiero tallar. Aquí adentro ya está tallado también. Entonces son esas cosas. No digo, entonces son esas cosas. Ya está, lo está fluyendo. Está bien pulgoso. Acá este cuarto ya quedó. Quedó bien tallado todo. Falta abrirle bien a esa ventana. Falta abrirle bien esa otra mitad. Pues sí, para que hayas levantado el piso. Yo sí, yo creo que sí, porque para que hayas levantando el piso. Pero ahora ponte tapabocas. Bueno, ves que estás tapabocas que está bueno. Va, pues esto es todo por ahora. Yo ya apenas he juntado los 60 pesos. Cuéntame algo, tijo. Hoy que hiciste. Quiero comer algo, cabrón, pero. Como antes, tener una caguada, todo. Ando deseoso de una mugre, pero vale como 25 pesos, ¿no? No, que okay, cuestan como. 30. Como 30 el puro líquido. Bueno. Algo sabroso es una que bomba. Pero no te dijeron que era algo muy frío para tus pulmones, padre. Yo les chavos que si no van por sus envases de los cartones, eso sí los puedes vender porque están los dos envases en cartón. Ajá. Hay que venderlo. Son dos cartones llenos. Y otro a la mitad. Bueno, pues aquí igual ya casi se acaba de tallar, ya más falta la parte de arriba. Lo que falta por dentro. Hay que subir material para hacer el. Sí, padre, lo que más quiero es sacar estos firmes y acabar de limpiar el tabique. Pues va, es todo por ahora. Mordieron su cabeza.